entra al juego, se quema el ordenador y luego sale. Vamos, estamos. ¿Tú me ves? ¿Te puedo ver? ¿A mí? Claro, estamos ya juntos, ¿no? Vamos una vez. No, yo estoy. A ver, a ver. Chico, que yo tengo un ordenador y el pobre va a pedal. Yo todavía no estoy dentro. Ahora estoy entrando al avión. Se está estrellando todo el avión. Estoy despertando. Ah, yo estoy en la E aún, para darle a lo de la... Ah, no, pues yo ya estoy, me estoy levantando del suelo. Ah, la hostia, yo estaba aquí esperando a ver si te veía sentado a mirado. Me cago en la puta. Ya, pues vamos a estar todos. Sí, porque aquí no estás conmigo. Madre mía, Beli. ¿A dónde polla te habrás estrellado tú ahora? ¿Tuviste que encontrar con el Junkers? No, estuvimos juntos, caímos a la vez. He caído en la puta nieve, chaval. A saber, va a venir un Yeti. Estás aquí, ¿no? Ah, no, este es el... Claro, y tienes... Y tienes un Kevin tú también. Mi helicóptero está dando vueltas, tío, en una montaña. No sé quién es Kevin ahora mismo. No sé si voy a salir vivo, tío. No me puedo preocupar de Kevin, tío. Pero bájate de donde estés. Que está la cinemática aún. Ah, ¿no te deja pasar la cola ese? Ah, sí, no lo había visto. Puta madre, tío. Y aquí comiendo. Vale, estoy en la nieve. Ya sales ahí, ya sales conmigo. Vale, wait a moment, ¿eh? Ya estoy levantando al tontito. ¡Oh! Se ve. Coño, métete en el streaming cuando puedas. Hola, hola, hola. Vale. ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Estás bien? Madre mía, está aquí. ¡Eh, te has hecho un negro! ¿Cómo? ¿Eres negro? A mí no me insultes, ¿eh? Pues te jodes porque eres negro. Soy feliz. Mira, pues ya entonces puedo ser el número uno de Twitch. Ya tengo todo lo que necesito. Bueno, voy a ir looteando, chavales. Voy a dejar sin... Sí, vete cogiendo las cosas, que yo ya he ramplado. Por aquí hay más cajas. Esta lámpara la tengo en mi casa, loco. La roja, igual, de la misma forma, chaval. Espectacular. ¿Qué cojones? ¿Qué lámpara que dices? Esta de dentro, te lo juro que tengo esa puta lámpara. Roja, así tal cual. Ah, joder, pero es que es una lámpara típica, tío, de... Bueno, pero de escritorio. Pero vale, ábrete la mochila y ábrete el paquete. Sácate el hacha y demás. Vale, que esto ahora te hacen también como tutorial aquí. Sí, pero vamos, que... Hay fuego, amigo, ¿vale? Te lo digo para que tengamos cuidado. ¿Cómo abro el paquete? No puedo. Lo tienes que coger, darle botón derecho para que se te ponga en el medio. Claro, claro, lo tengo ahí. Y luego le das a la rueda. Ah, vale, la ruedecita, coño. Estaba dándole clic a la bolsa. Estoy muy torpe, tío. Te lo voy avanzando que... Nah, sí. Son dos comandos. La luz, el mechero lo tengo, ¿no? La luz, ahí lo... Está. No, ahí lo llevas, pero ahora conseguiremos cosas mejores. El mechero de confianza. Vale, pues. Oye, para el hacha, si tengo el hacha sacada en la mano derecha, ¿cómo me la puedo quitar para ir sin nada? A la G. A la G. Hostia, tío, he estado buscando esto esta mañana. Visto ya, coño, como tenía que esperar a jugar con alguien que supiera, me voy a volver loco. ¿Y qué te voy a decir yo a ti? ¿Tú dónde te has puesto el inventario? ¿En la I? En la I, sí. Yo lo tengo puesto en el tabulador, ¿vale? Pues yo creo que es más... Hostia, pues... Y la E me la voy a cambiar por la F. La E de coger objetos. Porque le estoy dando todo el rato, tío, a la... Luego en el Warzone, a la E. Tal cual. Coger por la F. Claro, tú dices el de la E poner la F, ¿no? De sí. Coger. Sí. Copiar. No es nada la F, ¿no? No. Vale, ya está. Vale, pues ¿qué? Mira, a ver, que te explico una cosilla.
Tienes dos formas de abrir el inventario. Le puedes dar una vez a la mochila y se te despliega en el suelo. O la puedes dejar pulsada y es como un acceso rápido a los objetos que tengas puestos en tu mochila. ¿Cómo hago yo eso? ¿En qué te la has puesto? No, cuidado, 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 que casi me metes un hachazo tú. ¿Qué te la has puesto? ¿En el tabulador? Sí. Deja pulsar el tabulador. Hostia. Y así pues, sacas rápidamente, puedes coger el objeto que tú quieras y no tienes que desplegar en el suelo y demás. La puta madre, papis. ¿Vale? Y luego, para que lo sepas también, mira, dale, abre el inventario del suelo. ¿Ah? Vale, arriba a la derecha ves tu mochila, ¿verdad? Sí. Pues si le das botón derecho a ella, te deja ya ir metiendo objetos en la mochila, ¿vale? Para el acceso rápido ese. Vale. ¿Cómo arrastro los objetos? No tendré objetos, ¿no? Que ahora no tendrás nada para meter, claro. Pero vamos, le vas dando el botón derecho a cada objeto que quieras y se te va metiendo. Vale. Vale, pues venga, vámonos. Tío, es el mejor juego de mejores gráficos que he visto en mi puta vida con mis ojos. Cuidado aquí al bajar, tú no te vayas a matar. Vale. Uy. Espera, por aquí, pues. Oye, ¿y no era más fácil dar la vuelta a la montaña, tío? Estamos bajando como putas cabras. Es que bajamos por aquí el otro día. Lo que no sé es cómo pollas lo hicimos. Lo que sí que me parece es súper lento corriendo. A ver. Estás fatal, tío. Tenemos cabras montesas. Hombre, míralo. Un poco sí. Está. Hala. Vale. Oh, un traquito de agua. Vizca, que tengo sed. Que hace calor, tú. Un momento. Guapísimo. Vale, y luego te quiero preguntar cómo podemos hacernos lanzas y tal, en plan, porque no he visto... Sí. En la B, en el libro ese, no he visto para hacerme armas las posibilidades que tengo. Como no sé lo que hay, no sé. Vale. Ahora te digo. Si ves palos por el suelo, vete cogiendo. Vale. Mira, aquí hay dos. Lo más fácil es los arbustos. Vale, yo es que no, ni me paro. O sea, hay palos por el suelo, tú hasta decir basta. Que ahora le estoy dando la E. Sí, de hecho igual la E es hasta más cómodo para la lucha. Bueno, hay que acostumbrarse para el Warzone. Sí. Para nada. Ganamos aquí. Vale, ¿y cuál es nuestro objetivo? Hay una misión que es encontrar al dueño, al CEO o algo así. Y luego sobrevivir, sobre todo sobrevivir. Vale, mira. Si has cogido palos. Sí, creo que llevo uno o dos. Vale, pues mira, despliegas la mochila, ¿vale? Ah. Y abajo a la derecha pues vas a tener palos. Sí, eso lo sé. Vale, pues haces clic derecho sobre ellos. Dos, coges dos. Y se te ponen en el medio. Vale. Vale, pues haces lo mismo con la cinta adhesiva, que tendrás una o dos abajo. También. Y con el cuchillo que tienes. Ah, mira, la ruedecita me sale en el... Eso es. Y ya le das ahí a construir a la lanza. Y le das botón izquierdo y se te equipa la mano. Y ya vamos con la lanza puesta. ¡Oh! Madre de Dios. ¿Y puedes ir con la lanza y el hacha? No, ¿no? Porque eres no. La derecha. Vale, a ver. Viendo el GPS. Tenemos una cueva por aquí, tú. Dijo el Yacoyo que había en el 1 vallas venenosas, hay que tener cuidado. Sí, 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 aquí también. Vale, aquí hay... Aquí hay una cueva, tú. Hostia, pero esta cueva estuve yo el otro día y estaba a tomar por culo. Hostia, espérate, me va a poner el punterito, niño. Voy a darle. Oye, ¿y mi lanza? Mira, aquí hay telas, no sé si hay cuerdas, no sé si tú a ti te salen también. Ah, sí. O sea, que podemos lootear las mismas cosas, imagino, ¿no? Mira, aquí tienes más cosas. Aquí. Hostia, se puede entrar a la cueva, ¿no? ¿Qué no? Sí, sí, vamos a entrar, de hecho.
¿Qué has dicho que había donde había cosas? ¿Más cosas? Aquí. Aquí arriba de esta piedra había una cosa roja. Mierda. Ah, sí, mira. Hostia, ¿tela? ¿Mi lanza? ¿La he dejado por ahí? ¿Qué está pasando? No lo sé. Mira a ver en el inventario. Mira, aquí hay dinero. Y si no, a lo mejor la has tirado. Está aquí, está aquí. Hay un bicho de estos. Aquí, no le pegues, no le pegues, no le pegues. Vale, no le pegues. Vale. Que ahora no nos hace nada de momento. Vale. Vamos a ver qué hay dentro de la cueva, tú. Llevo los hacks. Ahora sí. Pero no se ve una polla, tú. Y podemos incendiar un palo y hacer una antorcha o algo así. Sí, podemos hacer antorchas con un palo y... Va, mira, aquí es donde encontré yo la botella de oxígeno. Vale, baja, copilla la botella de oxígeno. Dímela, y nos... Ahora. Y nos podemos ir de aquí ya. Bueno, coge esta tela de aquí también, que está ahí colgando en el... la cuerda. No la había visto. Las telarañas esas ahí es que no nos hagan... Claro, no. No lo sabemos todavía. Ojo las telarañas. Vale, a ver. ¿Ha salido de la cueva? Estaba subiéndome el brillo, tú, que cuando estamos oscuro vale. No veo una mierda, ahora sí veo. Vale, ¿qué hay pues... esto, tío? Lo del dinero que te he dicho. Vale, pues tenemos. Tenemos que ir para arriba, a ver. Si sacas el GPS, el mapa, vamos, con la... Yo lo tengo puesto en el ratón, en uno de los botones del ratón, pero es con la M inicialmente. Para el cuando el lo... mapa ese, ¿no? Sí, cuando lo tienes sacado, si le das a la rueda del ratón, le quitas zoom. Sí, sí, lo veo. Vale, tiro la goma, vale. Mira, mira, hay arañas, Vizca. ¿Qué dices? Mira esa telaraña. Ah, bueno, sí, pero pensé que decías de las que nos atacaban. Ah, pero esta no ataca, ni hace nada. Ah, no lo sé, yo creo que no. Lo cual va, bueno, tampoco hay que... tampoco tenemos que averiguar tanto. Claro, claro, tampoco hay que descubrir todo el primer día la magia. Vale, hay por aquí algo que creo que son las tumbas, si no me equivoco. A comer unas bayas de estas. Sí, aquí ya empieza a pitar esto. ¿Por qué pita? Porque te acercas a un punto resaltado en moradito. Ah, no, vale, este es el tío este. Vale, creo que aquí conseguimos la linterna. ¿La K eres tú? Sí, la K es Kevin. Kevin, ah, y la U eres tú. Sí. Vale, necesitamos aquí el hacha. Cuidado, que voy a cortarle la cuerda. Vale. Vale, aquí ahora tenemos que bajar abajo. Si saltas a esta piedra de aquí no te haces daño. Comodísimo el pit ese. ¿Y hay este? Vale, este es el que te da el rastreador GPS y la linterna. Cógelo, que no se te pierda. Y las botellas y la linterna y demás. Venga, va. Hostia, lo cortamos y nos llevamos su cuervo para comérnoslo. ¿Podemos? Sí. Entonces, dame un momento, Vizca. Voy a prepararla. Hay que estar prevenidos. Apártate, compañero. No puedo cortarlo. No, este al ser un NPC, no sé yo si te va a dejar. Ah, ya, por qué. A ver, Kevin, que tenemos hambre. Dame un brazo. No, déjale. Que este nos viene bien. Los cadáveres de los bichos que matas. Eso sí. No los hay que, de... hay que quemarlos. Mira, un caníbal de estos. Eso sí puedes. Comértelo después.
Esos, de hecho, luego ya los cazaremos tú y los tenemos que quemar para conseguir sus huesos. Vale. Que nos hacemos armaduras con ellos. El cuerpo entero. Unas vallitas por aquí. Tío, me quiero hacer una casa, ¿eh? Me puse un mazo a hacer una casa. Estas se comen. Sí, estas son las que se comen, tío. ¿Y esto crece? Cuidado, cuidado. Que allá arriba hay uno de los que sí que matan. ¡Hola! ¿Lo ves? ¿Mejor lanza o hacha? Nada, no nos vamos a pegar con él de momento. Pero por si pasara. Lanza. Yo prefiero lanza, vamos, se me da mejor. Vale, tenemos que venir por aquí. Vale, un momento que estoy teniendo problemas. A ver. Coño, ahora cómo. Vale, a ver. ¿Cómo está nervioso con el cañón? No he visto nada. Vamos a estudiar setas, tú. El agua, fíjate que me gusta más el de Warzone, ¿eh? Cuando te metes dentro. La verdad es que no buceo mucho en este juego. No sé, se ve. Es que como el Warzone. Arañas, ¿a dónde estamos yendo? Vamos a morir. Vale, pues tenemos un problema. Vale, van a tener los de abajo, que les vamos a robar todo lo que tengo. Vale, porque esto no es donde yo quería venir. Tengo unos topógrafos. Vale, tirado. Ya... ¡Ah! Gilipollas, el Kevin. Puto subnormal, tío, te lo juro. Tú, tenemos a muchos bichos por aquí, nos están atacando, ya. Están atacando a Kevin, tú. A ver, no, que matarlos, ¿ese barril, tú? Es de gasolina, ten cuidado que puedes explotarlo. ¿Ya la F me lo guardo? No. Toma, hijo puta. Ah, resina impresa, tú. Aquí resina, ¿eh? He pillado una cápsula, no sé. Hostia, pues eso es bien, eso es bien. Está aquí, detrás de la mierda esa. Voy a ver, sí, le he cogido. Toma, hijo puta. Dale, loco, dale, la cena, loco, la cena. Ha muerto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? Deja a Kevin, chaval. Dejes a mi colega. Que se meten los cabrones entre los arbustos y no se les ve. De puta. Me han pegado. Huye, Vizca, ese. Está un toque. Una bala, está sin chaleco. ¿Dónde está el hijo puta? Kevin, no te vayas. Con Kevin. Mira cómo se ha ido corriendo, tú. Se ha ido corriendo, mazo. Señala algo, el Kevin, tú. Ahí adelante. Míralo. Mira, señala a los bichos. No me lo creo, tú. ¿Sí? Una polla, te lo juro, tú. Qué grande, Kevin, niño. Ahí está, muerto. Vale. Entonces, aquí no podemos hacer nada. Toma. Joder, hay otro bicho por aquí. Que tengo a vuestro padre en mis brazos, ¿qué pasa? ¿Has oído el grito ese? Sí. Se ha ido todo rápido el caníbal ese cuando me ha visto con el bicho. Mira, te acercas con un bicho en la mano muerto y se van. Vale, cúbreme un segundo, que voy a abrir el mapa para ver dónde coño estamos. Que claro. Me he desorientado, estoy perdidísimo ahora mismo. ¿Y para trocear al caníbal? En el suelo con el hacha. Vale, tengo un momento. A ver, señor. Vale, es para allá. No sé dónde tenemos que ir. Procea esto. Hola. Tú, vámonos. Espera, hay que llevar la comida. ¿Cuántas? Que da igual, que luego lo cazamos tú, que es peor si nos matan, te lo digo. Vámonos, yo me llevo a mi comida.
Que creo que están llamando a los caníbales gordos. Pero a este nos lo cocinamos, tú. Pero vamos. En cena ya tenemos hoy. Yo a este ya no lo dejo por ahí. Es mi puta cena y la de Kevin. ¿Al Kevin hay que darle de comer? No, no. No, no, no. Él es un NPC. Es autosuficiente. Fantástico. Espacio del cadáver del hombre este pesa. Bueno, me he comido una seta, tú. Ahora voy drogado, tú. ¿Tenemos un asentamiento por aquí? No, 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 no. Tenemos que llegar donde la impresora 3D. Es fundamental. ¿Está súper lejos? No, súper lejos creo que no. Si no me equivoco, es el punto este que del que estoy yendo ahora. Vale. Es que es por llevarme el cadáver o no. O sea, es que pesa el hijo de puta, ¿eh? Yo lo dejaba, ya te lo he dicho. Que no lo necesitas ahora, de momento. Vale. Si vamos a ir luego a cazar más bichos de estos. Hacernos las armaduras y demás. Casi sabe cuando quieres un... De pollo, dice. LOL. Suelta la Dios. Puta mierda esta, voy corriendo. Que le den por culo al cadáver ese, tú. Buah, que como nos estén siguiendo por eso. Míralo, está ahí echándote, chaval. Aquí hay otro. Corre, corre. Me tengo que equipar la lanza. No es la IEL. Buah, tienes uno ya acechándote, a punto de saltarte. Ay, Kevin, joder, Kevin. Lo que sí me parece súper ortopédico, los muñecos corriendo, ¿eh? ¡Oh, y el conejo! ¡Ay, el conejo, lo pillé! Ojo, pues eso sí que es buena comida, tú. Espectacular. Eso, destrípalo y llévate la carne, tú, que... Ya está, no hay que hacer nada más con él. Aquí hay nada, ya tienes la carne, luego la cocinas. Un caballo que hay... Le meto... Come tiempo. Joder, tenemos un par de bambis, tú, delante. ¿Somos uno o qué? Si podemos. Intento clavar con la... Yo también. Déjame el de la izquierda. Vale, yo estoy apuntando al de la derecha. Le voy a tirar la lanza. Toma, le he dado de una, tú. ¿Se lanza? Y yo también le he dado. ¡Se lleva mi lanza, tú! Sí. ¡No! ¡No! Tú. Lanza, tío. ¿Por qué hago estas cosas? Tío, devuélveme mi puta lanza. Por eso, tío. He quedado sin lanza, da igual, tío. Hay que tener cuidado, tú, que... Se las llevan puestas los cabrones. Puta madre, tío. Un momento, voy a ver. ¿Y tú cómo has cogido la lanza? Porque he ido corriendo a por él y se la he cogido. Antes de que se pirara con ella clavada. Vale. Era palo. Palos, cállate. Joder, Adri, estamos jodidísimos, ¿eh? ¿Dónde que te vas es para decir eso? Tampoco es aquí, tío. Hostia, tú, espérate un momento que estás a tomar por... Buah. Una cerda llorando, ¿eh? Ah, una cerda llorando, digo. A saber, ¿qué coño es? Sí, aquí también hay una.
Por aquí también hay una llorando. Ah, este es el sitio de la comida que encontramos el otro día, el Junkos y yo. Y para conseguir más lanzas, ¿de dónde sacamos más cinta? Looteando. Tú, para ese, para ese, párale, párale, que se lleva mi lanza. Ven para acá, hijo puta. Muerto. ¡Hostia! Buah, vaya tu ronda le hemos dado. Le basto. Cuidado, otro por aquí. Somos unos putos trabajos, ¿vale? Muere perro. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Dónde? No lo veo. Muere, muere, hijo de puta. Vale. Vale, vamos a coger la comida del búnker, tú. No llevan cosas, ¿no? No, estos no llevan luz. No veo nada, espera. Ya, tío, tío, ¿cómo voy para ti? Para abajo. Pulpa abajo. Pulpa abajo. Buah, chaval. Jugando con los cascos fuertes, también. Vale. Bueno. Pilla todo lo que te deje. Hostia, este tiene una flecha aquí clavada en la cabeza. Cógesela, que esas son buenas, tú, que son de las de fibra de carbono. Me he dejado, ¿no? Mira, tú, hay un rumba. ¿Ando? Sí. Me parto la polla, tú. Estás limpiando, tú. Ya no hay rumba. ¡Hostia! Toma por culo. ¿Sigue funcionando, tú? Yo creo que ese no te lo puedes cargar. A chuparla, mira, ahí se ha quedado. Mira, ¿te has dado cuenta de dónde están colgando los bichos? Cojo. Todo asco. Qué bueno, asco no, no sé lo que es. Aquí. Aquí también hay una página de un lore y flechas, tú. Pero sí capaz de lo que... de lo brilla mazo el papel. Sí, tampoco hay que leerlo. ¿Cómo me quito el papel de la zarpa? A la G, de guardar. Vale. Ahí lo importante sobre todo es pillar las flechas. Vale, pues se acaban las pilas, chaval. Pues si estamos... ¡Hala, tú! Se nos ha hecho de noche arriba. Bueno, puede volver a hacer, ¿no? Vamos a ver cómo está fuera. Escucha, ¿no tienes una tarjeta, tú? No, tío. Todavía no sabemos dónde está. Hostia, las tarjetas del Yakoyo, la que vimos ayer con el pez. Verdad, lo suyo sería ir juntamente uno usar la linterna.
Yo de hecho estoy subiendo sin linterna. Vale. Una polla. Claro, con el... No, no, sin mechero y sin nada. Yo estoy subiendo a oscuras pura y dura. Estamos más cerca a ti. Una luz morada, tío. Corre, 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 corre. Si solamente tienes que seguir la pared. Te has pegado a la pared todo el rato y ya está. Es que no veo nada, cabrón. La pared la ves, si te pegas a la pared la ves. No sé, ah, claro, es que cuando te pegas a la pared es la lucecilla esa que te digo, la morada. Sí. A ver, vigílame un segundín tú, que voy a ver si consigo ubicarme, ¿dónde estamos? Voy a bajar la presión. Buah. Buah, eso digo yo. Tú quieres la persiana, ¿eh? Ya sé dónde tenemos que ir, tú. Vale, a ver, un momento. Bueno, espérate, voy a subirme a tope el contraste y el brillo. ¿Cómo me equipo el mechero? Pues abres el inventario, botón derecho izquierdo sobre el mechero. Vale, mi compañero. Alguien se ha metido aquí, no ha saludado. Qué mal educado. Cerdos. Guay, qué... Ah, eres tú, chaval. Lubinas. Hola, hola. ¿Qué pasa ya, güey? ¿Se me oye? ¿Se me oye o no? Sí. Ah, vale. Vale, hay que ponerse la linterna porque si no, no veo un cojón, vamos. Lo que me mola mucho es lo de la mochila, que le puedes cambiar los colores, tú. También mola eso, que te cagas. La mochila gamer. Chaval, que reventada. Tú no sabes la siesta que me echaba ahora mismo, ¿eh? Oye, me he quedado dormido antes de comer. Vale, ¿cómo se juega esto, chavales? Pues te tiene que invitar el Nadri primero. Ah, pues para un momento. No te vayas espera. No, pero no le invites, no le invites. Porque si no, va a salir aquí en medio, sin saber jugar y sin nada de noche. Espérate que lleguemos a la base. Y le invitas para que salga ya en la base en el punto de respawn, ¿sabes? Vale, bueno, tú me dices y yo le invito. Sí, aguanta, espera un momento, ya, pues, estamos llegando para la base. Es que se nos ha hecho de noche en mitad del bosque, chico. Sí, es una experiencia única. Da un poco más rollito, la verdad, porque como nos metamos en un campamento de caníbales, vamos a flipar. Tirar. Madre mía, Ángel Kevin con la lucecita azul les ha dado un mal rollo, tío. Ahí, mira el bosque, loco. Qué lindo. Aquí ya se ve mejor, ¿eh? Aquí ya hay más luz lunar. Vale. Aquí vamos a venir luego a la playa esta con Yagüe. El icono este del músculo, el brazo, es la fuerza. Sí. ¿Cómo se recupera la fuerza? Eso. No, eso te va subiendo. Una pregunta, ¿la F no se usa para nada? No. Pues la voy a usar. Nosotros nos hemos puesto ahí la acción de coger, como en el Warzone. ¿Y cómo? ¿Pero esa cuál es? ¿La G? No, esa soltar. Esa es la E. La E. A ver si la encuentro, espérate. Esa vas muy rápido, menudo sí. Fondo que tienes, niño. Para curar. ¿Desmantelar se usa mucho? Mi consejo es que solo cambies el inventario por tabulación y la E por la F. Lo demás lo dejes tal como está. Pero es que la de desmantelar en la E para poder usar el agacharse en la CS es un detallazo. Como veas, pero es que no te vas a agachar casi nada en este juego. Oh, vale. Entonces muy poquito. A ver, ¿la mochila cuál es? De predeterminadamente.
inventario que normalmente está en la I, si no me equivoco tú. La I, ahí, ahí, ahí. Por aquí. Inventario, está. Vale, perfecto, pues ya estoy. Ya he bebido agua aquí. No me puedo pasar. Vale, pues yo ya estoy. Estamos a 2 minutos, de acuerdo. Es muy difícil. Espera un segundo, calla. ¿Oyes ruido aquí, Adri, o es cosa mía? Tengo mucho el agua, tío, aquí. No, mira, bien. Hay música, tío. Ah, sí, es que hay radios y cosas. Yo, sí, pero aquí está, míralo. Pues mira, chaval. Pedazo de campamento que hemos pillado. Musicote, tú. ¡No, no! ¡Que ¡Ah! ¡Cerdos! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Otro tío! ¿Qué puta mierda es esta? No, yo corro, yo corro. Hay tres caníbales ahí, tú. Busca mi... Ya, coño, ¿tú lo estás escuchando? Sí, os estoy escuchando ahorita. No, que aquí hay otro. Me parto toda la polla. Que aquí hay otro. Ya, pues. Estamos en directo en Twitch, ya, weón. Suscríbete. Suscríbete. A ver, ¿dónde está esto? Tengo hambre, tengo sed. Madre mía, ¿y por qué no nos han pegado? Eso, a mí sí me han pegado los hijos de puta. Oh. Yo me he girado, he visto uno como andando a mí lentamente y me he pegado un susto. Horrible la experiencia. ¡V! ¡Por Dios! Madre mía, es más ortopédico el muñeco este que el del Warzone. Buah, estoy cansado, estoy reventado, tengo sed, tengo hambre. Es el no, pero hambre tampoco. ¿Pero tú o...? El... No, el personaje. Yo no. Yo hasta dentro de media hora estoy... Como no esté aquí el refugio que busco, Adri, estamos muy fuques. Bueno, tenemos una tela de esta para invitar al hombre este. No, se va a hacer de día ya, que mata. Claro, ya si se hace de día, pues es que entre aquí en mitad del bosque, eso sí. Vale, esta creo que está aquí delante. A ver, si no es este punto, estamos fuques. Madre. Fantástico. Todos son buenas noticias en el Son of the... No, yo mientras estoy aquí instalando cosas. Estamos muy fuques. ¿Dónde? No puede ser, tío. Vamos a poner una lona, loco. Vamos a poner una lona, va. Literal, tío. Nos hemos dado vueltas en círculos, tío. Pero vamos. Al huir de los pavos estos hemos vuelto donde estábamos. Me cago en mi puta vida. Como orientador no tienes precio, vista. Desde este. Vale, pues no te puedo invitar desde aquí, pero... Hay que poner primero la... Vamos a poner la lona. Vale, guardamos, salimos y limpito, ¿no? Sí. A ver, la pongo por aquí. ¿Tienes lona? Voy a por palos. Bueno, no sé si estoy por aquí poniendo la lona. Venga, uno por aquí. Ole, a la vez, tú, madre mía, qué equipo. Tal cual. Guarda. Y eso, que guarde el host, vale, creo. Es el que tiene que guardar, ¿no? Algo. Host has disconnected.
Venga. Oye, ¿sabéis cuál es el último Age of Empires que salió? ¿El último último? No. Ni de puta. Tío, me tengo que poner un cuadradito para lo de la cámara. Ahí rojo como lo del... Pues eso. Argon. Voy a empezar ya de una. ¿Los tienes que invitar? No sabía si ya entraba o... Continuar. ¿Y dónde os sale la invitación? Si no estáis en el juego, no sale, ¿no? No sale en Steam, en el chat de Steam y en el propio juego, en los dos sitios. Yo es que estoy... Estaba en la pantalla, entonces me ha salido en toda la cara. Claro. Vale, pues... Dale, dale. Dale, dale, güey. Dale, pinche pendejo. Oyen los pajarillos. Así oyen los pajarillos. A mí no me está ni cargando el Sons of Forest. Ya va cargado. Yo estoy todavía en la pantalla esta de multijugador, sala, yo no estoy sé qué, no sé cuánto. Con el mechero y con el palo. Vamos, chache, dale. El puto Kevin, tú. Ah, güey, ¿dónde ya estás? Estoy ya viendo el Sons of Forest. Estoy entrando ahora mismo. Me pone Sons of Forest. Estás como yo. Es que primero le entra al host, que es el Adri, y luego a los demás. Pícalo, gente. Vizca has connected. Vizca en chino. Español. Hostia, espérate. Dios mío, desaparecido. ¿A ver dónde sale el Yahweh? Esto es buena pregunta. ¿Por qué? No, porque estoy... porque estoy... Atado. Estaba con el BitTorrent. Y estoy en el avión también. Ah, hostia. No, espera. Ya está omitido. Súbete al carrito, loco, que nos vamos a dar una vuelta. Vale, Adri. Espera, que estoy omitiendo. Dale a dormir. Aquí la está. Ah, no, que no. Ahora sin Yahweh no podemos dormir. Qué putada, tú. Estoy en la nieve. Hostia. De noche. Vale, pues... En un río. Pues, ¿sabes, no? Pues sí, buena suerte ahora para encontrarme. A ver, un segundo. ¿Sale en el mapa? Espérate, a ver si sale en el mapa. Sí, sale una D en el mapa, vale. ¡Hola, tú! En el otro lado del mapa. Un momento, me muero. Loco. Voy a hacer una hoguera. No. Ahora vamos a morir, pero deja que salga algo de día. ¿Cómo se cambia el mapa? O sea, ¿cómo se saca el mapa? A la M, si no la has cambiado. No me sale mapa ni nada. Te tiene que salir como un móvil, un PDF. No, pues no lo tengo. La PDA, vamos. No me sale nada. Porque has abierto la mochilita y eso que te dan al principio. Hostia, espérate que tengo la sensibilidad. No la he cogido, pero no sé qué ha hecho con ella. Ah, bueno. ¡Hala! ¡No, Kevin, que te quemas! ¿Qué haces? Sobre el estrellillo para abrirlos y combinarlos. No, tú, ¿pero qué has hecho? Es él, que se ha metido en el fuego, es tonto. Yo estoy haciéndome carne de conejo aquí, tranquilamente. Pues no sé si nos sale hasta más rentable empezar una nueva con Yahweh. Puede ser, pero espérate, me hace ilusión comerme el trozo de conejo de antes. Ahí está. Total, no hemos hecho mucha cosa. Yo estoy aquí pegándome. Vamos a empezar una con el Yahweh, ya vamos a la base buena. Toma, te clavo una lanza. Tú llevas la lanza clavada. Eso te iba a decir, porque tengo un tronco en la puta cara, tío. Porque te lo he clavado yo en la puta boca, en el hombro. Muere, cabrón. Hijo puta. Os tiro de cable. Ya estás muertísimo, toma. Y troceado. Toma. ¿Qué es? ¿Algo entonces? Sí, sí. He troceado, sí, salte. ¿No os tira del servidor, sí, cierto? No. Sí, no. Ahora sí. Host no, is not responding. Antes has tirado mejor de cable, antes me has sacado de una. Pues no. A la próxima tiro de cable de fuente de alimentación del ordenador y ya está. Para que no haya error. Vale, empiezo a hablar una nueva y ya empezamos junticos.
Esto del campo de visión. ¿Contra menos, más campo de visión o contra más, más campo de visión? Más, más campo de visión. O sea que si lo pongo en 80, ¿qué pasará? Tienes 60 y pones 80, más. Hostia, ¿rechaza tu invitación? No, lo hago desde aquí y ya está. Vale, esta es partida nueva, ¿no? Sí. Venga, va. Vale, una cosa. El momento del avión, Vizca, di tú cuando le damos a cada tecla y va a caer todo. Vale. Vale, tú eres el que entra primero, tú esperas. Vale. Porque tú vas a entrar primerísimo antes que todos. A ver si esta vez vamos hacia, voy hacia el lado bueno, tío, para llegar al puto refugio bueno. Vale, ya estoy en el, cargando Sons of the Forest. Yo estoy en el helicóptero, viejo. Vale. Hola, qué pedazo de cascada estoy viendo en la montaña, tú. Eso hay que ir a verlo, loco. ¿Tú dónde estás ya, güey? Estoy en un avión, en un helicóptero, perdón. Vale, estoy yo todavía cargando, que a mí me va a pedar. Vale, ya estoy en el avión con vosotros, creo. Pero, ¿y qué hago? Venga, ahora, pulsamos omitimos hasta muerte, a muerte. Hasta que ya bajemos, ¿vale? Vale. Dale a omitir a muerte. Otro rato. Sí, sí, a muerte. Ya estoy. Estoy abriendo los ojos. ¿Alguien se está levantando delante mía justo? ¿Un negro? Yo estoy en la nieve. Yo veo otro, ¿no? Soy yo, ole. Sí, sí. Madre, qué cara de abuelo, tú. Somos todos el mismo, creo, ¿eh? No. Igual, ¿eh? A ver. Vale, a ver. Explicarme, vamos. Vale, a ver. Yo le di al tabulador. Lo primero, y abro lutea. A ver, mírame ya. Mírame, ¿está? Analizando vuestra ADN, ¿eh? Pua, si no sois el mismo, sois hermanos. Vamos, el mismo, tú. Vamos. Hermanos gemelos. Vamos, ya ves. Lutead las cajas y demás. ¿Quién y yo los únicos blancos? ¿Y este qué le pasa? Déjala ahí, déjala ahí. Ahora le levantamos. He consumido coca. Durante el vuelo y la has sentado mal. Ni más, ¿no? Hostia, he volcado. Vale. Yo no la he cogido, la de aquí, que es la de la cinta americana. Vale. A ver, ¿dónde estás, Jaguar? Bueno, mientras Adri lo levanta, que él ya se lo sabe. Vale, abre el inventario, dale ahí al tabulador, que te despliega en el suelo. Sí. ¿Qué? Vale, la bolsita, cógela, botón derecho encima de la bolsita. ¿Lo de paquete de emergencia? Sí, luego le das a las ruedecitas esa de engranajes. Actriz en engranaje. Como que. Vale. Vale, ¿y qué hago? Y ya tienes. Botón derecho. Eso es. Y ahora me lo cojo esto, me lo pongo encima, ¿no? Cógete el hacha si quieres para equipar, por ejemplo, y ya estaría. Vale, ahora te explico una cosa. Vuelve a abrir el inventario, que estás con un cuaderno. Espera, cambiar de modo, ¿no? ¿Cómo quito el inventario? A la B. Lo que tienes, vale, ahora mismo, la B. Venga. Abre el inventario otra vez. Vale, cojo el hacha. ¿Ves arriba que tienes como una mochila? Tengo una caja, una mochila, sí. Vale, pues si le das botón derecho sobre la mochila, se pone en el medio. Sí. Ahí vas a poder ir metiendo los objetos que vayas consiguiendo, ¿vale? Y como un acceso rápido, ¿vale? Ah, por ejemplo, la guía. ¿Sabes? La guía la vas a llevar... Sí, por ejemplo, eso es. ¿Y cómo hago para meterla ahí? La guía de A deberías de tenerla dentro. Ah, vale, 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 perfecto. ¿Vale? Nada más, ahora, ya sabiendo que ahí metes los objetos para el inventario rápido, ¿vale? Ahora, ¿sí? Lo que haces es salpa afuera. Pues, botón derecho, eliminar. No, mierda. No, al botón que uses para, vale, abrir el inventario. Vale, ya está, sí. Vale. Ahora deja pulsado el que uses el inventario. Pulsado, ¿sí? Sí, aquí estoy. Ahí, pues es como un acceso rápido para coger los ítems sin tener que pararte, ¿vale? Vale, vale. Bueno, sin pararte, te tienes que parar. Sí, pero antes te tienes que desplegar en el suelo y demás. Vale, vale, vale. Vale, eso hago haberle dicho que lo llevara. Además, lo has partido por la mitad, ese ya no nos sirve. Vale, vamos para abajo, chicos. Para aquí abajo. ¿Y corres de lanzas o no? Sí. Hay que ir despacito, ¿no? Sí. Por aquí, por aquí.
que por aquí es donde bajé yo creo que el otro día con el Yonkos. Bueno, 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 bueno. ¡Ulo! ¿Cómo se quita el móvil? Donde lo tengas para sacarlo. A la N, ahí. Yo es que me los he cambiado esos controles, entonces no... Vale, por aquí ya podemos bajar un poco, seguro. Bueno, qué hostia te has metido tú. Te has tenido que quitar toda la vida, chaval. Lo rojo por aquí. De la izquierda, ¿no? Sí. No tengo vida casi, tío. Ya ves, pues estás a un golpe de morir. Buah, yo sí que me he quedado también, ¿no?, a un golpe. No. Tienes que abrir el inventario y tomarte unas vitaminas de estas de la izquierda, unas píldoras. Creo que me voy a matar, ¿eh? ¡Ah! Hostia. Ayuda, por ahí favor. Ahí sí, ahí ayuda. Sí. Espérate, le levantamos. Ya está. Vale. A ver un segundo que me oriente, chavales. Vale, esta vez no hay fallo. No hay fallo posible. Vamos a ir al bueno de una. Vamos, chicos, por aquí. Yagüez, si ves por el suelo palos, coge. Cógete unos cuantos. Vale, veré cómo son los palos. Piedras no quieren, ¿no? Mira, palo. Piedras te puedes coger una también. Cógete una piedra también. Pero ¿y cómo lo meto en el inventario? Lo se coge solo. Le das a la F y te lo mete en... No, lo tengo en la mano. Es que entonces has dejado pulsada la F. Ah, vale. ¿Cómo habías dicho que era para sacar la mochila? Con el tabulador. Y lo dejas pulsado, ¿no? Sí. Pues no me hace ni puto caso, tío. Hay que darle al tabulador una vez, ¿no? Hay que mantener pulsado para sacar la mochila, ¿eh? Bueno, sí, sí, para el acceso de lo que te he explicado antes, tío, del acceso rápido. Vale. Era para abrirla, hombre. Es que no me deja hacer nada, espérate, que se me ha quedado pilladísimo, tío. He cogido el palo este. A ver, dale a la G, ya, pues. Ya le estoy dando la G, no hace nada. Pues. Se ha quedado tupi, tío. Hola, ¿por qué se me ha quedado así? No puedo ni atacar. Dale a la B, prueba a darle a la B. No, a este hombre no le mandes ahora nada, dile simplemente que nos siga. Vale, a ver, a la B. Va a sacar el libro este. Vale, guárdalo otra vez con la B. Sí. Y ya no te deja. Ahora, mandar. Ahora, venga. Ahora. Pues vamos, vamos para abajo. Tío, estaba flipando, que se me ha quedado súper tupi. Tú, cabrón, ¿qué ves, tío? Hay que gritar árbol va. Me encanta talar árboles, tío, te lo juro. ¿No se rompen las armas? No. Bien. El hacha no, las lanzas y eso creo que sí. Ahora te enseñaremos a hacer lanzas con los palos que has cogido y demás. Si ves como una especie de Gollum, Yagüe, no le pegues. No, no. Que de momento no nos hace nada ese... Deja que te pegue a ti. Deja que te mate él. A ver, espérate, tenemos una cueva por aquí. Ah, vale, sí, mal, lo he visto ya. ¡Hostia! ¡Gollum, Gollum, Gollum! Sí, sí, pero me ha dicho que no es la ganada, yo sigo corriendo. ¿A mí me ha atacado? Por aquí. Vamos a pasar un momento por la cueva esta, ya que estamos aquí. Que es la de la botella de agua. Coged las telas estas. ¿Los qué? La cuerda. Aquí. ¿Qué cuerda? Aquí. ¿Y la tela no? Sí, todo, todo, todo. Todo lo que puedas coger, cógelo. Aquí hay dinero. La habéis pegado, ¿verdad? Al... No, yo no. Me ha venido a mí. Qué cabrón eres. No puede rodear a esto, no. Pero viene otro por detrás, ¿eh? Sí, ya es que los ha provocado ya Ladri, me cago en la leche. Vale, vamos para adentro. Pero que me ha acercado y ha venido. Mira, mira, que viene. Pues no te acerques, déjales, ignórales. Que, tío, ¿qué hacéis? Ha salido de la nada. Chavales, no sé quién me ha metido un hachazo que casi me ha matado. El Adri. Adri, tío, céntrate en lo que está. Pues si estoy